siempre los coloquios son un encuentro que permite un mejor diálogo, una mayor integración, y este coloquio ha sido una sorpresa no solo por el entusiasmo que se está viviendo, sino también porque el sindicalismo está presente. El panorama es muy bueno porque no dejamos de trabajar. Nosotros perdimos por 20.000 puntos en la provincia de Buenos Aires en las PASO, con lo cual nuestro mayor desafío es ganar en esa provincia donde está el 40% de los argentinos, pero también en el resto del país. Creo que nuestros candidatos están realmente comprometidos con lo que dice el presidente, que es unir a los argentinos y también que los argentinos puedan estar insertos en el mundo y también tener un trabajo de calidad. Algunas encuestas que son un camino, algo que uno puede tener una idea antes de la elección, lo que marcan es que muchos empiezan a darse cuenta que nosotros como gobierno necesitamos el apoyo para tener más legisladores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe, y muchos están empezando a sumarse, a lo mejor cambiar su voto, dárnoslo a nosotros para poder tener cámaras más fuertes para poder seguir adelante con los cambios.